Advertencia: los siguientes casos y videos son con el fin de entretenerte. La veracidad de los mismos quedan a criterio del espectador. Asimismo, las imágenes, videos y sonidos presentados aquí son muy fuertes. Si te consideras miedoso o sensible, no veas este video. Hay quienes dicen que vivimos dentro de una simulación, una realidad completamente armada y planeada. Una simulación que en cualquier momento, como en cualquier otro programa, podría fallar. Es por eso que hoy te traigo varios videos en donde te haré dudar incluso sobre tu existencia misma. Pero antes de continuar con el video, quisiera recordarte que cada miércoles, viernes y domingos hay videos nuevos, así que para no perdértelo, suscríbete y activa la campanita. También te pido por favor que compartas este video en todos tus grupos y con todos tus amigos. Y si me regalas tu like, te lo agradecería muchísimo. Sin más que decirte, prepárate, porque comenzamos. Quiero que te imagines la siguiente situación. Es un día normal como cualquier otro. Te encuentras caminando para llegar a tu trabajo. Llevas en tu mano un café. Prácticamente todo transcurre con normalidad. De la nada, algo en el cielo comienza rápidamente a llamar la atención de todo aquel que se encuentra alrededor. Una avioneta, así sin más. Una avioneta, pero con la particularidad de encontrarse flotando, como si fuera un helicóptero. No se mueve en absoluto, se mantiene en el aire sin avanzar. Podría asegurar que se trata de un sueño o de algo simplemente inventado, de no ser por el video que estás observando en pantalla. No me creerías lo que te estoy contando ahora. Algo parecido ocurre también con este avión. Y lo único que hace es dejarnos más y más dudas sobre si lo que realmente estamos viendo es un evento extraordinariamente raro o una falla en la realidad. ¿Tú qué opinas? Te leo en la caja de los comentarios. El siguiente video nos sitúa directamente en Italia. Lo atractivo de este video rápidamente se da a notar como un fenómeno para nada normal, en el que se observa cómo es que cae aparentemente lluvia en un solo lugar. Autoridades y vecinos se aseguraron de que no se tratase de ninguna fuga o algún vecino cometiendo la maldad con una manguera. Veamos el video. Está lloviendo acá. Polizia scioccata. Ma stiamo facendo i video alla pioggia. Sì, sì. La luna di contorno. Assurdo. Non capiscono, loro non capiscono. El hecho de que solo llueva en esta parte de la calle hace difícil de determinar lo que ocurrió como algún fenómeno natural y pasa directamente a considerarse seriamente como un fallo bastante inquietante en nuestra realidad. ¿Tú qué opinas? Mucha gente al observar este tipo de videos que vas a ver a continuación, siempre suelen relacionarlo con algún error de cámara e incluso algún mal ángulo que permita que este tipo de sucesos ocurran. Pero esto que vas a ver a continuación realmente te va a hacer dudar. Así que por favor, te pido que pongas mucha atención al siguiente video, ya que es muy fácil perder de vista lo que puede pasar aquí. Muy atento. Thank you.
siguiendo la misma lógica de que se tratara de un fallo en la cámara, ¿cómo podrías explicar lo que acaba de ocurrir en este video? Nuevamente, te pido por favor que prestes mucha atención a esto. ¿Fallos en la cámara o fallos en la realidad? Tú decides. Te leo en la caja de los comentarios. Cualquiera de los videos anteriormente mostrados son prácticamente nada ante lo que vas a ver a continuación. Este video, en comparación a cualquier otro video, es absolutamente impresionante e inquietante a la vez. No solo por el hecho de que se encuentre en una excelente calidad, sino por lo que vas a ver a continuación. Atento. Estos pájaros están completamente estáticos. El tiempo en este sitio simplemente se detuvo y la gravedad se esfumó por completo. Esto te lo dejo a tu criterio. ¿Tú qué opinas? Te leo en la caja de los comentarios. Algo que para muchos puede tratarse de una situación cómica, realmente, si la analizas, se torna en algo muy extraño de presenciar. Muchos aquí ya conocerán lo ocurrido con este lugar en particular, e incluso estoy seguro de que compartiste varios memes al respecto, pero lo que no te pasó por la cabeza es el hecho de que la gente solo se tropieza en este sitio. Y cuando digo gente, no solo estoy hablando de señores y señoras de la tercera edad, sino que ocurre con cualquiera que pase por ahí. ¿Es acaso este sitio poseedor de un fallo matemático de nuestra realidad? ¿Es acaso normal que la gente se tropiece específicamente en el mismo lugar? Más que verlo como algo gracioso, deberías de reconsiderar lo que está pasando aquí. ¿Tú qué opinas? Te leo en la caja de los comentarios. Muchas gracias por haber llegado hasta este punto del video. Recuerda, cada miércoles, viernes y domingos hay videos nuevos. Y para no perdértelo, suscríbete y activa la campanita. Si me regalas tu like, te lo agradecería bastante. Recuerda, yo soy el Gap y te deseo que no pases una noche fatal. Dulces sueños.